tardes, bienvenidos a mi casa. Hoy quiero continuar con en fin, mi misión de cómo divulgar, cómo promocionar, cómo aprender en fin, a cocinar la patata en diferentes formas. En mi última receta hice la promesa que iba a dedicar esta semana, pues varias recetas dedicada a la patata. Y la de hoy es mi segunda receta dedicada a este fruto tan maravilloso, o a esta raíz, como lo queráis llamar. Y es otra conquista de la cocina francesa, el arte culinario francés, y es una patata deliciosa y se llama fondant. La patata fondant es algo realmente espectacular. Se prepara de una forma y solo de una forma, pero se puede presentar físicamente de tres formas. Una que yo considero normal y corriente, otra que es como de semi artesanía y otra que es puramente de artesanía. Yo voy a presentar las tres partes porque me fascina estas cosas de artísticas y todo lo demás y quiero ver el resultado. Yo personalmente nunca he probado la patata fondant, pero estoy seguro que va a ser un éxito extraordinario en mi cocina de YouTube. Adiós. Para la patata fondant de esta noche, naturalmente necesitaremos patatas. Y aquí tengo tres de ellas, como podéis ver, bastante grandes. Y la patata elegida tiene que ser una patata que una vez hervida o cocinada no se deshaga, tiene que mantenerse firme sin deterioro, sin fin, sin deshacerse ni mucho menos. Esta es uno de los requisitos para la patata fondant. O sea que vosotros tendréis que buscar la patata que sea adecuada para este propósito. Para la forma en que se pueda presentar la patata en el plato, hay tres formas que está relacionada con el corte de la patata. Eso no afecta el guiso, pero cambia la forma de presentación de cómo queráis presentar el plato. Entonces voy a hacer las tres formas de cómo se puede presentar la patata fondant en un plato o como complemento de algo para una comida, en fin, para una comida, cena o lo que sea. Las guisaremos o empezaremos a guisarlas con mantequilla. Pondremos sal, pimienta y también ajo. Aquí tengo tomillo. Sí, aquí tengo romero que lo he sacado esta tarde de mi jardín. Y veis, está lleno de florecillas. Y está muy lindo. El caldo lo podéis usar caldo de pollo, caldo de verduras, caldo de carne, de vaca, cualquier caldo que queráis, pero es esencial que uséis un caldo porque el caldo es lo que le va a dar el gusto a la patata. Entonces voy a empezar ahora pelando las patatas. Y este es el primer ejemplo de cómo lo podéis hacer. Esta es la forma más sencilla, es una patata normal y corriente, como la tenéis. Se ha pelado y ahora la cortaré por la mitad. Y este será el formato que voy a usar para una de las formas de la patata. O sea que esto es lo más normal, lo más fácil de hacer. Lo que tenemos que hacer primeramente es cortar
aquí a cada extremidad de la patata se le corta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a redondear la patata. Y si lo hacéis con un cuchillo más pequeño, es mucho más fácil. Entonces termináis con una patata redondita, con las extremidades cortadas, que se puede poner así en ambas partes. Entonces lo que vais a hacer es cortar la patata ahora por la mitad. Y termináis con dos mitades así. Esta es la segunda forma de cómo cortar la patata fondant. Se corta un poco así para que la patata quede firme. Y ahora lo que vamos a hacer es poner uno de estos moldes si es esto. Entonces ahora cortaré esto así y esto así. Entonces termino con una patata más elaborada que es esta, para darle un toque más original. Con el pelador de patatas se le corta así. ¿Veis? Aquí están los tres formatos de cómo se puede cortar la patata, guisarla o servirla. Y aquí está, ni más ni menos. Voy a sazonar las patatas primeramente con sal y pimienta. El formato de estas patatas es realmente bastante divertido. Principalmente este me gusta mucho. Porque a mí me gustan las cosas balanceadas, bien balanceadas. La temperatura de la sartén tiene que ser más bien alta. Pero cuidado con la mantequilla que no se queme. Por eso he puesto aceite para que no se queme. Si se quema, ya la cosa se fastidia. Entonces vamos a poner ahora la patata y se vaya guisando. Pondremos romero.
y también tomillo. El olor es realmente fabuloso. Fabuloso. Pongamos un poco más de mantequilla, porque como he dicho, esto necesita mucha mantequilla, pues se tiene que regar con mantequilla. Esto ya lo considero que está como tiene que estar. Lo voy a poner en la bandeja para ponerlo en el horno. Entonces yo ahora pondré en esa bandeja caldo de pollo. Y se pone caldo de pollo 3/4 partes de lo alto de que pueda ser la patata. Esto básicamente es lo que he dicho. Ahora, cuando ya el horno pite, lo pondremos en el horno a 200 grados por 20 minutos. Vamos a comer. Usa.